Well, let's start. Okay. A ver, chicos, vamos a abrir nuestras cámaras. Ok, ready, chicos, vamos. Abrimos nuestras webcams. Ok, ¿me ven, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, yo los veo freeze. Es mi internet, está fallando. Everybody, listen to me. Chicos, ¿me escuchan? Yes or no? Sí, me escucha. Sí, ay, la única Luana, porque creo que el resto lo veo freeze, no sé por qué. Debe ser mi internet. Ya, Julio, ahora justamente voy a hablar de eso, no te preocupes. Dios mío. Justamente ahora voy a hablar sobre esa tareita. Muy bien, chicos. A ver, paso a explicarles, ¿ya? Voy a mostrarles aquí tu CN web para que sepas de qué estoy hablando, porque si no, vamos a estar perdidos. A ver, atentos, ¿ah? ¿Me escuchan, verdad? Estoy hablando sola. Se fue el internet, oh my God. Sí, mis. Y se ven te cortado. Ahora sí me escucha. Chicos, ahora sí, ya. Ok. Pero mi internet está fallando un poquito ya, así que please patient. Paciencia con su misa. Y un poquito está fallando el internet. A ver, les estaba diciendo, les voy a mostrar. Estamos en la semana 4. Yo ya colgué la información de esta semana. Pero tenemos una clase que no concluimos, ¿te acuerdas? La de la semana pasada. Así que déjame mostrarte a ver en qué estamos. Un ratito voy a ir a tu CIET web. Sí, sí, Julio, tienes razón. No dije que no lo avancen. That's right. A ver, miren, chicos. A ver, esta es tu carpetita, ¿no? Cuarto grado de primaria. Ya. Nosotros ya hicimos the week one, week two, aquí. En la semana 3 nos hemos quedado. Esta de aquí todavía no lo hagas. Aquí le vas a dar, vas a ingresar. Y nosotros hicimos the last Thursday, el jueves pasado, hicimos engage, hicimos explore, hicimos explain. Aquí nos quedamos. Hoy día vamos a hacer esta parte que dice elaborate y evaluate. Recién vamos a hacer esta parte. Porque no lo hicimos la clase pasada, ¿te acuerdas? Aquí hay una tarea para entregar el 27, es verdad. Yo ya le extendí la fecha, si tú lo miras, ya le cambié la fecha para hoy. Porque esto estaba planteado hacer la semana pasada y no lo hicimos. Porque tenían que tomar su examen. Me dice eso, yo ya lo hice. Ya, el que ya lo hizo, bueno, ya lo hizo, ¿no? Ya qué vamos a hacer ya. Hay que mirar para ver si lo hicieron bien o no. Pero los que no, están a tiempo, porque en realidad recién lo vamos a hacer hoy. Ok, ahora miren, chicos, les estoy avisando. Yo no lo he hecho. Que no lo hizo, bueno, va a hacerlo ahora conmigo. Ok, aquí hay otra carpeta que dice semana 4. Esta de aquí no te adelantes. Esta lo vamos a hacer recién mañana, tomorrow, que tenemos clase. Ahí vamos a desarrollar recién la primera parte. No te adelantes, ¿ah? No vayas a hacer nada de esto, ¿ya? Estamos en la semana 3 todavía aquí. On the week 3, aquí estamos. Vamos a terminar este de aquí. Y acá vas a tener que enviar una evidencia. Los que ya enviaron, verifiquen si está bien lo que enviaron. Si no, hay que volver a enviar, ¿ok? Bien, chicos. And let's start now. Muy bien. Vamos a empezar cantando, everybody singing. Vamos a empezar cantando. ¿Te acuerdas la canción esa? About the hello teacher. Muy bien. Para eso necesito que everybody get up. Todos nos levantamos. Vamos. Everybody get up from your seat. El que no se levantes porque está pegado en su silla. Así que, come on. Yo también me voy a parar.
Everybody, come on. Todos, 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 to say hello, vamos. Yes, Julio, come on, get up. Get up and wake up. Naomi, vamos, arriba. Everybody to think. Ay, no, esa no es la canción. Bueno, amigos, un ratito, chicos. Ha ido la de atrás y no debería haber sido esa. Esta es Nahuel Son. No escuchamos, ¿no? Voy a compartir el sonido, ¿ok? Everybody with me, ¿eh? Vamos arriba, ya estamos. Ready? ¿Lista, Mía? Yes, come on. Ok. Ok, Marita, don't worry. Hello, everybody. How are you today? It's time to move your body and learn and play. Hello to my teacher. How are you today? I am gonna listen to what you say. Hello to my friends. How are you today? I am gonna share my toys with you today. Shake your head yes. Shake your head no. Shake your head yes. Shake your head no. Lift your arms up. Put your arms down. Lift your arms up and shake it all around again. Up. Put your arms down. Lift your arms up and shake it all around. Bend to the left. Bend to the right. Bend to the left. Bend to the right. Hello, everybody. How are you today? It's time to move your body and learn and play. Hello to my teacher. How are you today? I am gonna listen to what you say. Hello to my friends. How are you today? I am gonna share my toys with you today. I hope everybody will have a good day. Yeah, we have a good day. Okay, very good. Good morning, everybody. Let's start here, okay? Ahora sí, chicos, podemos sentarnos. Everybody can take a seat. Come on. Everybody can take a seat. Okay, that's okay, Marita. Don't worry, no te preocupes. Pero estate atenta, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos a tomar asiento. Everybody take a seat. Y voy a compartirles mi PowerPoint para recordar que hicimos the last class, ¿ok? So, la clase pasada estuvimos viendo esto de aquí, ¿te acuerdas? This is her dress. These are his shorts. Are these her socks? Yes, they are. Are these his trousers? No, they aren't. ¿Ok? Y podemos preguntar todo lo que es singular con is this, right? Is this your dress? Is this her dress? Is this his dress? Yes, it is. No, it isn't. Are these your trousers? Are these her trousers? Are these his trousers? No, they are. Oh, sorry. Yes, they are. No, they aren't, okay? And now let's practice, okay? In a piece of paper, vamos chicos, saquen un papelito o pueden hacerlo en Word. Ustedes más lo hacen en su cuaderno. Yo lo completé. Vamos, everybody. Yo lo completé. El que ya lo hizo, a ver, fíjese si lo ha hecho bien, ¿ah? ¿Eh? Vayan a revisar. ¿También lo podemos hacer en Word? ¿También lo podemos hacer en Word? También lo pueden hacer en Word, pero cuando me lo envíen, envíenmelo como PDF, ¿ah? ¿Eh? Bien, chicos, dice, Hoy has an answer. Aquí está. Aquí está la primera pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a poner del 1 al 4. Tu cuaderno lo divides en cuatro partes. 1, 2, 3, and 4, ¿ya? Y vas a hacer ya pictures, los dibujos. Vamos, dibujando. Estos cuatro dibujos que ves aquí, los dibujas. No pongas título ni fecha, solamente enumera y pon los dibujos, ¿ok?
Y luego abajo van a copiar lo que vamos a hacer together, juntos. Ok, a ver, lo voy a poner con... Voy a poner aquí en el Word para que no tengamos problemas. A ver. Vamos, everybody, dibujando. Los que ya lo hicieron, fíjense si lo están haciendo igual como yo lo voy a hacer ahora. A ver. Aquí la pregunta sería, ¿no? Trousers. Todos son en plural porque tenemos trousers, shorts, trousers and socks. Así que la pregunta siempre va a ser, are these hair, ¿no? Porque acá dice hair. Are these hair trousers? Are these hair trousers? And a question mark, right. ¿Y cuál sería mi respuesta? A ver, Mía. Mira el dibujo, Mía. ¿Estarán bien? ¿Esos son sus pantalones? Are these her trousers? Yes, she, yes, they are or no, they aren't, Mía. Mira, ¿le quedan bien los pantalones, Mía? What do you think? No, they aren't. No, they aren't. Entonces, ahí está mi respuesta. No, they aren't. Y ya está. No, they aren't. Yes. No, they aren't. Very good. Very good, Naomi. Good. Good job. Ya, Naomi, pero eso no lo tienes que hacer en la pizarrita que he pedido, ¿ah? Ah, por cierto, muy bien. Me han hecho acordar. No, me dice que yo estoy haciendo los dibujos porque yo ya envié mi tarea. Ah, ya, Naomi. Está como yo lo estoy pidiendo, ¿no? Así igualito. Ya. Ok. So, sí, chicos, la pizarrita que he pedido, ¿te acuerdas que te pedí una mica con una hojita adentro o una pizarra? Eso lo vamos a hacer después de este ejercicio, ¿ah? Tenlo listo, ¿ah? Porque de ahí vamos a utilizarlo, sí. Este es en tu cuaderno, en un blog o en una hoja, ¿ya? Porque esto de aquí me lo tienes que enviar por el CIET web. Ok, Alana está trabajando, le vas a tomar una foto y me lo vas a enviar por el CIET web. Ok, ya, ya está el number one. No te olvides de poner así, number one, número uno. Dibujas, you draw, luego pones aquí esta cosita verde, este globito verde, y luego pones aquí la pregunta con la respuesta. ¿Ok? Ahora voy a ir al number two, porque tenemos que hacer los cuatro. Number two. A ver. ¿Cuál sería la pregunta, Kimberly, aquí, en el number two? A ver, tú haz la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta, Kimberly? A ver. Mira, si aquí la pregunta es, ¿are these her trousers? ¿Cuál sería la pregunta aquí, Kimberly? ¿Are these her shorts? Ajá. ¿Are these His shorts. Very good. Are these his shorts? Ok. Ahora, Angeli, mira cómo le queda. ¿Cómo le queda al boy? Ok. ¿Qué piensas? Yes, they are. No, they aren't, Angeli. ¿Qué le ponemos? Angeli. Sí, mira, que yo también hice ya, hice la tarea. ¿Qué respuesta le ponemos aquí? ¿Yes, they are o no they are? No, che, cómo le su... Yes, they are. Yes, they are, miss. Very good. Yes. Yes, they are. Yes. Ya está. Ahí vamos copiando, everybody, ¿ah? ¿Eh? Everybody working. Ok, Luana va a ser the question number three, Luana. A ver, Luana, ¿cuál sería la respuesta del dibujo number three? Are these his trousers? Very good, Luana. Are these his trousers? ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, Sabrina. Mira sus trousers, ¿les queda bien o no? Yes, they are, no they aren't. Yes, they are. Yes. Very good. Yes. Tarea.
Ya, está bien. ¿Ya le enviaste por el sitio web? Yes, they are. Ya está. Ya le enviaste, that's perfect. Yo voy a revisar ahí para pasar mis notas. Ok. Next question. Ahora me ayuda. Let me see. Let me see, let me see. A ver, me ayuda Naomi. Ok, Naomi. ¿Cuál sería la pregunta? La question number 5, Naomi. Are these, is this here shoes? Okay. Are these hair socks? Right? Are these hair socks? Okay. Y miren esas mediecitas de socks. Alana, wake up. Miren esas mediecitas. Están chiquititas, ¿verdad? No creo que sean hair socks. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta, Alana? Yes, they are o no they aren't. A ver. No, they aren't. Very good. No, they aren't. Ariana, ¿tú hiciste esto? ¿Ya lo hiciste en tu cuaderno? ¿Ya me enviaste la foto? Yes, si no lo has hecho, hazlo. ¿Eh? Ya, vamos chicos, es todo. Ya está resuelto. Lo único que tienes que hacer tú es copiarlo ahora y enviármelo por el sitio web. That's it. Esto no es del libro, Marita, no es del libro. Esto es aquí en tu cuaderno. ¿Ok? Ya, vamos chicos, everybody. Todos copiando. Muy bien, mientras que tú vas haciendo aquello, I'm gonna call Lisa, ¿ok? Yo voy a llamar Lisa. ¿Bien? Bien, a ver, voy a empezar a llamar Lisa, everybody paying attention, ¿ok? Sí, una pregunta. El día de hoy vamos a hacer libre. Sí, vamos a tratar de ir rápido para poder hacer a workbook, ¿ok? Bien, Mateo Acuña is here. Mateo. Sí, miss. Ok, Mateo, present, right? Present. Ok, Bardi Alegre. Ok, Bardi is ausent. Presente, right? Miss. Oh, ahí estás, Bardi. I'm sorry, I didn't listen to you. Ok, Aixa Altamirano. Ok, Aixa, ya te vi. I know. Ok, Larisa Álvarez. Hoy no me sale. Larisa Álvarez. A ver, cerramos nuestros micrófonos, Aixa, para no confundirnos. No está Larisa, ¿no? Ya, yeah. Ok, ausence. Julio is present. Naomi is present. Diego Chaupis. Diego, ¿por qué no me contestas? Ya te vi. You are there. Ok, Luana is present. Carlos Córdoba. ¿No está Carlos Córdoba? Ah, no está, ¿no? He's ausent. Okay. Rodolfo Cruces. Rodolfo no está tampoco. Ausent. Okay. Alana Cruz is present. Valentina Escobar. Present, miss. Okay. Thank you. Kimberly Franco is present. Leandro García is present. Jaila is present. Ana Paula Huanca. Ana Paula Huanca. Ok, thank you. Ok. Marita Higa is present. Angeli is present. Gianfranco Paulino. Ok, Gianfranco Paulino. Ok, Gianfranco, ya. Ya te puse present. Sabrina is present. Mia is present. Naira Zapata. Presente, Miss. Thank you. Okay. Leonardo Zabaleta. Leonardo Zabaleta. Miss, ya acabé de copiar. Okay, good. Ya, Leonardo, ya te puse present. Ariana Seña.
Mario no enseñó. Ausen, no, no está. Ay, ay, por ahí me faltó. Nadie falta. Ok, ya, ya está. Muy bien, chicos. Yes, Sabrina, do you have a question? No, 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 de bajar. Ok. Please, down your hands. Ok, chicos, ¿ya está? ¿Ready? Bien, tómale una foto, ¿ah? Si es que no has terminado, para que después lo termines y me lo envíes. Sí, ya acabé. Good, aquellos que ya terminaron, very good. Acuérdate que tienes hasta hoy en la noche para poderlo enviar, ¿ok? Solamente es una foto de lo que hemos trabajado. Good. Bien, cuento hasta cinco. Pasamos a la segunda, to the second activity. Come on. One, two, tómale foto. Three, four, five. Ya está. Paso a la siguiente actividad. Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer right now? Everybody, todos con su pizarrita mágica. Vamos, con tu pizarrita mágica. Todos con tu pizarrita mágica. Así como Naomi. Ready. Yes. Wow, Julio. ¿Me puedes poner la pantalla? Esa es una super pizarra mágica. A super magic word. Ok, but that's okay, Julio. La idea es trabajar, ok? Vamos, vamos, ya. Miss, también tengo una... Soy Naomi, también tengo una pizarra atrás. I know, Naomi. Ok, good. ¿Ya estamos listos? Ok, chicos, vamos. Aquellos que tienen la cámara apagada hay que prenderla, porque si no, no voy a ver si estás trabajando. No, ¿ah? Vamos, Mateo, what is your magic? Yo sé hacer captura de pantalla. Yo ya lo hice. ¿Ah? Sabrina, no es que tú ya lo has hecho. Quiero... que ver tu pizarra mágica. ¿Cómo van a trabajar? No los voy a ver, ¿eh?, cuando me des la respuesta. Ya, ahora sí, vamos a trabajar, a ver. No, Marita, bueno, tiene problemas con la cámara hoy día, ¿no? Pero el resto... Sí, sí, Luis, ¿qué vamos a hacer? Ya voy a explicar. Vamos a trabajar lo siguiente. Listen to me. Ok, vamos a completar this exercise, ¿ok? Tú en tu pizarra mágica, no abras tu... No abras tu cam, tu sí, audio. Me lo puedo escribir en Word. Pero es que no vas a poder compartir pantalla, Mateo. Por eso yo quiero ver acá. Yo no tengo pizarra, esa pizarra. Es que por eso yo avisé la semana pasada, les dije, tengan una mica con una hojita dentro. Consigue una hoja, Mateo, entonces, para que pongas ahí tus respuestas y me muestres por la pantalla. Mejor te voy a buscar, a ver. Sí, yo sí tengo. Yeah, that's good, that's good. Vamos, Mateo, busca una hojita y con un plumón ahí me pones tus respuestas en la pantalla para ver, ¿ya? Ok, look at, primero vamos a ver el ejemplo. Dice, mire, mire el amigo, mire, he is using a train. Ahora preguntamos, is this your train? ¿Era su train, yes or no? Yes, it is, right? Yes, it is. Estos son ejemplos, chicos, ¿eh? Yes, it is. Now look at, he is playing with a truck, ¿no? Con un camioncito, with a truck, with a little truck. Okay. No con un teddy bear, right? Is this your teddy bear? No, it isn't. Porque no estaba jugando con él. Todavía no, Naomi. Pay attention. Okay, now. Plural. Puppets. Are these your puppets? Yes, they are. Yes, they are. Porque estaba con ellos, ¿no? And look at the next one. Balls, right? No, kites. Are these your kites? No, they aren't. No, they aren't. Now let's practice. Ustedes va a ser más fácil porque van a tener que completarlo más. A ver. ¿Cómo hago mi respuesta? It's singular. Is this your bot or are these your balls? Is this your robot or are these your robots? A ver, pon tu respuesta en el... No me abras el micro. Tienes que poner tu respuesta en la pizarra escrita. Ya, vamos, vamos. Pon tu respuesta escrita. Yo quiero ver tu respuesta. Ahorita voy a mirar. Vamos, escribe. ¿Cuál es tu respuesta? Ya, very good. Todos trabajamos ahorita solo con la pizarrita. Marita, muy bien. Tú me lo puedes poner en el chat porque tú tienes problemas con tu cámara. Solo Marita, porque tiene justificación. El resto, nadie me envió una justificación de su cámara. Vamos. Ya, Marita, pero hay que escribirlo bien, ¿ah?
Ok, vamos chicos. ¿Es this o are these? A ver, miro respuestas. A ver, quiero ver. A ver, a ver, a ver. Ok, Julio dice, is this? Very good. Aixa, good. Luana, is this, is this, is this? Naira, Naira, what is your answer? Usa una hoja, Naira, si no tienes una pizarra o una. Sí, Naira. Yo creí que nada más era una pizarra. Yo tenía mi pizarra, pero la han guardado. Ya, Naira, pero usa una hojita, aunque sea. Usa una hojita para que puedas trabajar. Very good, guys. Estoy mirando, ¿ah? Estoy tomando screens, fotos también para ver quién está participando y quién no. Very good. Sabrina, no veo, ¿ah? Vamos a ver cuál es la respuesta. Is this, han dicho la mayoría. Yes, is this your robot, sorry. Very good. Now, are these or is this your teddy bear? Are these or is this your teddy bear? Okay, cuenta hasta three. Everybody writing your answer. Todos escribiendo su respuesta. One, two, and very good, Marita. And three. Mira, está fácil. Vamos a ver. Yes, it's easy. A ver, show me. Show me your answer. Very good, Naomi. Are these. Very good. A ver, ¿quién más? Vamos, vamos. ¿Quién más? Good, Luana. Are these. Okay. A ver, Kimberly, I want to see. Very good, Julio. Mia, that's right. Very good. Okay, Sabrina, perfect. Okay, Kimberly, come on. Aixa, perfect. Very good. Okay. Ana Paula, vamos, busca una hoja si no tienes una pizarrita. Naira, Gianfranco, I can see, ¿ah? No veo su respuesta. Ok, Ana Paula, pero un poquito más grande, ¿ah? That's good, Ana Paula. Pero la próxima más grande, amiga, porque no veo. Very good, Angeli. Good. Sí, termina. Okay. Mateo, show me. Perfect, perfect, Mateo, perfect. Yo sí Mateo, tengo pero para que no te demores mucho, solamente pon la respuesta, ¿ya? Marita, ya vi tu respuesta en el chat. That's perfect. Kimberly. Es que tenemos que poner la respuesta. Solo la respuesta, no toda la oración. Ok, Kimberly. That's perfect. A ver, vamos a ver. Is you are right. La mayoría ha dicho are these. Very good. Are these. That's the answer, right? Ok, next one. Your puzzles. Is this or are these? Ok, cuenta hasta three. Respuestas. One, two, three. Show me your answer. A ver, vamos a ver. Show me your answer. A ver. Very good, Kimberly. That's right, Naomi. Perfect. Very good. Ok, Marita. That's perfect. Good, Alana, Haila, Mia, Julio. Ok, very good. Sabrina, very good. Chico, rápido. Good, Luana. That's right. Okay, Ana Paula, very good. Okay. Sí, yo terminé. Alexis, answer. Good, good, everybody. Good. Sí, yo terminé, mira. Good. Ay, no vimos la respuesta, right? Okay. Yes, are these. Very good, Mateo. Sí, estoy mirando, don't worry. Okay, next. Vamos, chicos. Your board game. Are these? Oh, is this your board game? Are these or is this your board game? Me cuento hasta tres, ¿no? One, two, Marita, tu respuesta ahí en el chat. One, Silvana. Show me your answer. Ok, Naomi. Ah, y hay un error en donde me están copiando, ¿ah? Miren, ¿cuál de estas es? Are these or is this? A ver, piensa, amigo. Dice acá, mira, your board game. Ok. Vamos a ver. Is this, ¿no? Aquí estaba mal escrito, chicos. Les había puesto una trampita y cayeron. Ajá. Porque is va con este de acá. This, ajá. Te equivocaste. Es que yo decía, qué raro. Ajá, era una trampita, Naomi. Era una trampita y no se dieron cuenta. Sí. Tampoco se dio cuenta. Mal, mal. Ya está. Bueno, ahora ya tienen la respuesta. Es is this. No se olviden, ¿ah? ¿Eh? El is siempre. Y yo va dejo con la puesta por. Y are va con this. Ah, Ixa, sí se dio cuenta, creo. ¿Eh? Ok, chicos, vamos. The next one. Your robots. Are these or is this?
Are these or is this? Okay, cuento. One, two, three. Show me your answer. Come on, show me your answer. Show me your answer. A ver. Good, Naomi. Anjeli, I want to see your answer. Very good. Okay, Alana, a ver, quiero ver su respuesta, Alana. Good. Julio, Aixa, Mateo, good. Okay. Alana. ¿Cuál de los dos es? Pues, Alana, me estás poniendo los dos ahí, ¿eh? Alana, uno de los dos tienes que escoger. A ver, ¿cuál es la respuesta? Good, no Mateo. Puse los dos. Okay. Yo he visto los dos ahí en tu hojita. A ver. Es Kimberly, sería Ardis. ¿No? Ardis, Kimberly, ¿ah? Fíjate bien. Ok, a ver. Good. Mijo Mateo. Very good, Ana Paula. Mijo Mateo. Ardis. Good, Mateo, good. Ardis. Very good. Ok, chicos, el último. Come on. Mia's puppets. Mia, your puppets. Ok. Tu títere, your puppets. Mia's puppets. Is this or are these? A ver. Is this or are this? Cuento hasta tres. One. Two. Good, Naomi. And three. A ver, let's see. Yo terminé, mira. Yo terminé. Good, Kimberly, Naomi. Very good. Okay, Alana, that's right. Hyla, perfect. Okay, Mia, come on. Good. Very good, everybody. Good, Ana Paula, Luana, Julio, Aixa, Mateo. Very good. Sabrina, that's right. Good, Naira. Very good. Okay, Marita, in the chat, en el chat, Marita participa, vamos, ¿ah? Leandro, ¿dónde estás, ah? Yo estoy guardando aquí quienes están participando y no veo a Leandro, no lo veo a Diego, Leonardo, Bardia, Marionagua. Después, cuando tenga que poner la nota, ¿qué nota les voy a poner ahí? ¿Ah? La nota que merecemos, ¿ah? Vamos a ver la respuesta, chicos, a ver. Es this. Very good. Es. Ok, very good. Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Chicos, yo les he enviado este PowerPoint. Ustedes lo tienen en su CIET web. Así que pueden practicar más ejercicios ahí en casa. ¿Ya? Muy bien, ahí nos quedamos. No te olvides de enviar tu evidencia. Ahora nos vamos al book. Vamos, everybody, todos abrimos nuestro libro. Rapidito, los que no tienen libro poniendo atención, ¿ah? ¿Eh? Miss, ¿es donde nos quedamos en las oraciones? Eso yo ya lo hice. Nos quedamos aquí, en estas oraciones. Sí, en las oraciones yo ya lo hice. ¿Ya lo hicieron? Ya, muy bien. Pues eso es lo que les iba a decir. Vayan avanzándome las oraciones, mientras que voy llamando yo asistencia. ¿Ya? Todos, ¿ah? Incluso los que no tienen libro pueden hacerlo en una hojita. Porque son solamente hacer... Ah, pero, mis, no tengo los... ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya. Acá tenemos que escribir oraciones con las imágenes que hemos pegado, ¿no? Mira, la primera imagen es de unas niñas que están nadando, si no me equivoco, ¿right? Sí. ¿Ya? Entonces, sí, ha puesto, two girls are swimming. ¿Cuál es la segunda imagen? A ver, ¿quién hace la oración con la segunda imagen? Two girls... Mi yo no puedo pegar eso porque yo no tengo la goma para pegar. Qué raro, si tienes libro, todos tienen la hoja para pegar, ¿eh? ¿Tú tienes libro? Sí, mi, pero no tengo la goma. Algo para pegar. Qué raro, ¿eh? Porque eso viene en qué página. Estamos en la página, ahí está arribita, mira el number. A ver un ratito. 21, ya. Yeah. Yes, 21, 21 en la parte de abajo. Yes, 20, busca pues 21, amigo, 21. A ver, ¿qué dice la siguiente oración? ¿Qué dice la siguiente oración? El number two es playing, ¿no? Playing. ¿Y ahí qué pegamos? A la girls are with the ball. Ya. Entonces, oración ahí. La niña jugando con el globo. Ok, but in English, pues en inglés sería two girls. Ahí a mí me sale un letrón, ¿ah? Two girls playing with a ball. Ah, pero ¿te ponen playing nada más o playing with a ball?
Ah, two girls are playing, ¿no? Aquí me faltó el are, chicos. Así es. Ay, qué feo. De nuevo, lo voy a poner de nuevo, ¿ya? Two girls are playing. Two girls are playing. Ahí está. Two girls are playing. Ya, la tercera. ¿Cuál es la imagen de la tercera? ¿Qué dice? Number three. ¿Qué dice el number three, chicos? ¿Qué imagen? Reading. Leyendo. Reading. Reading. Yeah. Pero es one girl, two girls. One girl is yes, one girl. Very good. Entonces ponemos ahí. One girl. One girl. Yes. It's, no? It's reading. Ya está. Okay. Number four. Abre number four. What is the number four? ¿Qué verbo es en el number four, chicos? Waiting. Writing. Writing, ¿no? One boy is writing. Very good. Entonces aquí pone. Vamos. One boy is writing. One boy is writing. No, one boy is writing. ¿Qué dice la quinta oración? Laughing, riéndose. Who is? Ah, ahí tenemos un boy y una girl, ¿no? Entonces acá sería one girl and one boy are laughing. ¿No? Riéndose. Laughing, right? Ok, en el number six. Ok, ahora, ustedes van a hacer el seis, the six, seven, eight, nine, and ten, solitos. Ya yo no las ayudo, ya las ayudé las primeras oraciones. El resto lo hacen ustedes solitos. Yes, porque ustedes, solo esto lo hacen los amigos que tienen, por favor, libro, ¿ya? Los que no tienen libro no hacen esto, chicos, porque no hay que enviar ninguna evidencia ni nada. ¿Ya? Es que solamente lo hacen los que tienen libro. Y ahí nos vamos a quedar. Tomo una foto para la asistencia. ¿Ya está? Cuenta hasta tres, tómale foto aquí a lo que he escrito para que puedas hacerlo tú solito, porque ya voy, se va a acabar el Zoom. One, two, three. Ya está. Tómale foto y lo haces tú solito. Y voy a tomar mi foto de la asistencia, ¿ya, chicos? Vamos, cuento hasta tres. Everybody she's. One, two, three. Everybody she's. Ya está mi foto. Muy bien, and that's all for today. No te olvides de terminar esa hojita y de mandarme la evidencia de qué he pedido, ¿ah? No la del libro no se envía, ¿ok?